Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde tú estés viendo, en qué momento estés viendo este video. Pues el día de hoy te traigo una poderosa veladora para limpiarte, para protegerte y para liberar tus caminos, ¿ok? A esta veladora yo la llamo veladora de protección muy buena. Así que tú, si tú estás buscando un trabajo y sientes que la suerte no se inclina mucho a tu favor, y por más que buscas, no encuentras, metes aplicación y no te llaman, te ponen muchos peros, muchas piedras en el camino, pues esta es la veladora para ti. Tanto si no tienes un trabajo, para que encuentres un trabajo lo más pronto posible. O sea, te libera la energía, te limpia energéticamente. Y una vez limpio tú, pues las cosas se te vienen, las cosas se te van dando de mejor forma. Porque cuando uno está salado, uno tiene mucha mala vibra, mucho estancamiento. Todo le empieza a salir mal a uno, todo. Que agarras un trabajo y que sales de pleito con los compañeros, que la gente te queda mal, o sea, es un montonal de cosas que tú dices, pues, ¿qué está pasando? Y hasta piensas que puedes estar embrujado, pero no es que estés embrujado, simplemente que estás un poco estancado con la energía y necesitas una ayudadita para liberar esa energía negativa y atraer energía positiva a tu vida. Así que esta veladora limpia. Limpia brujería. No, sí, te ayuda a limpiar brujería, pero yo llamo mi veladora veladora de protección para que te hagas tu veladora, ¿ok? Si quieres hacerte una veladora como estas porque sientes que la energía está muy estancada contigo, te recomiendo que te hagas dos. Muy posible, si la energía está muy densa, vas a necesitar más de dos veladoras, hasta tres, las que necesites, pero de que te vas a sentir mucho mejor y de que la suerte te va a cambiar, te va a cambiar. Confía en mí. Okay, y confía en la patrona, sobre todo en la Santísima Muerte, que ya no decepciona a su gente. Así que empecemos con los ingredientes. Vamos a necesitar cuatro aceites. Okay, pueden ser aceites, o pueden ser lociones, o pueden ser polvos, que es el aceite de la Santísima Muerte. Si no tienes aceite de la Santa Muerte, puedes usar cualquier spray o cualquier loción que tenga el sello de la Santa Muerte. Vas a necesitar aceite Abre Caminos. Vas a necesitar aceite rompe brujerías, o puede ser aceite contra envidia, o puede ser aceite para que se vaya todo lo malo. Hay muchos aceites que tú puedes usar, aceites, tanto lociones que te ayudan contra la mala energía, como es rompe brujería, aleja todo lo malo, aleja a los envidiosos. Un aceite que te ayude para alejar de tu vida la negatividad. ¿Ok? Vas a necesitar aceite de sándalo, muy importante el aceite de sándalo para este maravilloso trabajo. Que okay, vamos a necesitar también una veladora blanca. Como yo te dije, posiblemente vas a necesitar más de una veladora. Así que de una vez prepara tus dos, tres veladoras por si las dudas. ¿Ok? Vas a necesitar una veladora blanca. Puede tener la imagen de la Santa Muerte o no necesita tener la imagen de la Santa Muerte. Con que tengas tú tu imagen de la Santísima Muerte, con eso basta. Me han preguntado mucho, ¿y si yo no tengo imagen, puedo usar un dije? No recomiendo que uses el dije. El dije tiene otro tipo de trabajo contigo, ¿ok? El dije te protege de accidentes, te protege de malas personas. El dije es muy protector, pero por eso tú lo traes colgado en tu cuerpo, porque te protege tu persona física y tanto espiritual. Pero no te recomiendo que hagas un trabajito y se lo encomiendes al dije. No, por sentido común no se hace eso. Saca una imagen de la Santísima Muerte. Si tú no tienes la estatuita de la Santa Muerte, saca una imagen, ya te lo he mencionado en otros videos. Imprime una foto. Con que tengas la foto te funciona. Imprime una foto o con una estampita o algo que tenga la imagen de la Santa Muerte, pero no uses tu dije. No puedes encomendarle un trabajo al dije. Que son diferentes energías. En otro video les voy a explicar más acerca de la función de los dijes de la Santa Muerte para que lo sepan, ¿ok? Porque mucha gente se confunde un poquito con eso. Y mucha gente me ha preguntado que por qué el dije se te pone negro y que esto y el otro, pero son temas que yo voy a ir hablando con ustedes poco a poquito. Ténganme paciencia, ahorita estoy un poquito atorada con el trabajo, pero pues yo voy a tratar de enseñarles lo más que yo puedo en su debido momento. Nada más ténganme paciencia. Les recuerdo que vienen muchas sorpresas. Viene la lectura a las cartas en vivo. Vienen la lectura del horóscopo. Vienen muchas cositas que tengo pensadas y planeadas para ustedes.
conforme vayamos creciendo en el canal, pues voy a ir sacando todo eso para que no se muevan del canal, para que se suscriban si no se han suscrito, para que lo sigan y no se pierdan las cosas que vienen, bastantes cosas bien interesantes. Y ya sin más.